Así llegó Argenis Contreras a la República Dominicana. Argenis Contreras llegó procedente de los Estados Unidos después de huir a ese país. Lo hizo el mismo día en el que apareció el cuerpo del abogado Junior Ramírez. Junior apareció en un arroyito sucio. Las últimas declaraciones que había dado este abogado precisamente lo dio en este canal, en un programa en este canal. En ese momento mencionó la onza, él estaba investigando una serie de actos y evidentemente los puso nerviosos. Él trató de establecer esas cosas que obviamente no proceden, de establecer una relación, un diálogo sobre estos actos con titulares de la onza. Según me comentó alguien ejecutivo de la ONSA, alguna vez se dijo, ese problema hay que resolverlo. Y el modo en que encontraron de solucionarlo fue matándolo. Fue, digamos, la primera vez que un acto de corrupción de esta naturaleza, de corrupción pública, llega y alcanza incluso un nivel de sangre. Él ha llegado al país y con él llegan también las posibilidades de aclarar qué ocurrió en este caso, que fue de corrupción pública. Es que eso no tiene madre, o sea, una entidad del Estado como la ONSA, que propicia el asesinato de una persona porque tiene tanto que ocultar. Yo quiero aprovechar, comenzando este programa, para saludarles. He comenzado con estas imágenes porque son muy significativas en que el día de hoy él está siendo sometido a interrogatorio. De hecho, estaba siendo movilizado desde la cárcel temporal que tiene, que es de paso, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva hasta la Procuraduría General de la República. Está siendo sometido a interrogatorios. Y ahí tendrá que aclararse muchas cosas. Tengo entendido que en esa época la ONSA era un gran desastre. En la ONSA había un almacén de repuestos, donde había repuestos para todas las cosas, menos para las guaguas de la ONSA. Se gastaban los dineros así como a lo loco. Era un gran problema. Y eso nunca fue suficientemente investigado. Nunca se clarificó. No había esa voluntad. Era un dejar hacer. Su director, Manuel Rivas, que estuvo en prisión, dirigía el Partido de la Liberación Dominicana en su zona. Y cuando se descubrieron estos hechos, fue detenido. Él se encontraba fuera del país. Y lo señalan como, de alguna manera, vinculado a estos hechos, pero todos dicen que la mano maestra era la de Argenis. Argenis era un hombre que se había destacado por su arrogancia y por la manera en que atropellaba empleados. Hay muchas historias de cuando ocurrieron estos hechos, mucha gente se acercó a contar. O sea, la imagen que uno tiene de alguien que suponía que tenía todo el poder, que era algo así como un abrepaso, como esta gente que dan con el codo para que entre el jefe. E incluso que le hizo daño a un hombre una vez que trató de acercarse al señor Rivas. Era tenido como esto. Y en todo el área de... Yo conocí gente que trabajaba en la ONSA, incluso antes de que sucedieran estos actos, que decían que el ambiente era como de riesgo, de gente muy intimidada. Y bueno, al final se demostró, porque miren ustedes lo que pasó. Al menos él es portador de las informaciones más importantes de este caso. Se apresó a un sujeto que parece ser que era un muchacho demandado, que está preso, guardando prisión. Hay varios arrestados, pero todo el mundo sabe que eso implicaba algo más. Hay unas cámaras de vigilancia donde quedó acreditado todo el proceso, incluso las negociaciones que intentó hacer Junior Ramírez. Se reunió varias veces con este grupo. Parece que había una negociación en marcha, un tipo de acuerdo, buscando cómo se soluciona. Y eso también es de alto riesgo si se brega con delincuentes. O sea, existen unos códigos y ya ahí entran unas implicaciones. Y el otro dice, bueno, salió de ese problema, como fue la palabra que dicen que se usó. Le pusieron dos bros y todo lo demás que ustedes saben y le tiraron. Pero la Procuraduría General de la República ha emitido una nota donde dice que la extradición no estaba formalizada. No se había pedido a Argenis. Hoy todos los medios destacan que el ex Procurador General de la República no había procedido a esa solicitud. Y yo lo recuerdo, de hecho he tomado un corte de Teleantillas, que se llama a sí mismo, lo pedí, donde el ex procurador, por lo menos en tres videos diferentes, yo he podido verificar que refirió que lo había pedido. Así que vamos a ver por parte, no sé, ¿tienen las imágenes de la cámara de seguridad? Para que veamos
o el corte de lo pedí, lo pedí. Vámonos con lo pedí, que es el procurador diciéndolo en su voz. Este corte lo tomé de Teleantillas, pero quedó registrado en todos los noticieros del país. Recordemos que cada país es soberano con sus leyes y estamos a la espera de que sea enviado y que sea procesado allá, o más que procesado, sea enviado hacia nuestra jurisdicción. Nosotros lo hemos solicitado y estamos esperando. No podemos confirmar eso. Edith Febles, la cosa como es. Muy corto, preciso y directo. También lo dijo en dos ocasiones más, por lo menos que podamos verificar en video. La verdad que no me explico si se dijo en la Procuraduría que se había hecho la solicitud, si no se hizo, cuáles fueron las razones de no hacerla. Pero esta Procuraduría está diciendo que es la primera vez que se formaliza la solicitud de requerimiento que trajo al país ahora a un hombre que va a tener que responder. Vamos a ver esas cámaras de seguridad. Ahí hay un gran problema. Esto también ponía en cierto modo en evidencia el tema de algunas organizaciones no gubernamentales que cuando trabajan temas de corrupción, que hay que tener unas maneras. Ahí tenemos las cámaras de seguridad que captaron todos los movimientos del vehículo, cómo entraron a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hasta el final, hasta la noche. O sea, se vio incluso cuando llegaron al lugar donde cerca donde dejaron el cuerpo. O sea, se supone que el cuerpo estuvo guardado en el vehículo varias horas. Se cree que fue asesinado en el mismo parqueo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con un arma probablemente silenciosa y que fue entrado dentro del vehículo. Nadie, porque él salió, estaba hablando frente a sus alumnos y se dice que recibió una llamada, salió y ya no le vieron más. Así fue que desapareció Junior Ramírez. Estas imágenes a mí me recuerda mucho, esta la presentó el DICAT. No hace las, como les digo, poner, ustedes ven, van poniendo las direcciones cuando están llegando a la universidad, cuando sale de la universidad, aquí tenemos, va mostrando cada uno de los momentos en lo que esto ocurre, entonces pudieron acreditar muy bien todo lo que ocurría. Incluso ese vehículo estuvo cerca de una residencia vinculada al señor Argenis. Él no niega, mírenlo allá entrando, ustedes ven, allá se ven. Esto es muy común, estas imágenes fuera del país, aquí no se suele compartir las entidades de seguridad. Por ejemplo, si uno ve los noticieros colombianos, Caracol TV, las noticias de Caracol, los hechos, hasta los rateros quedan acreditados, lo tienen. Y ahí tienen ustedes cuando entran a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, allá lo ven el vehículo y luego salen su salida. Quedaron captados de diferentes maneras, luego ese vehículo lo siguen por toda la ciudad, o sea que hubo muchos elementos. Básicamente en la ONSA habían denuncias que vinculaban ese órgano con prácticas de corrupción. A mí me dicen que en la ONSA fue tal el asunto en la ONSA en un momento determinado que se compraron vehículos. Se inauguraron que tenían vehículos nuevos y en realidad eran vehículos viejos mejorados, pintados. Se tenían talleres particulares donde llevaban los vehículos, se dañaban más que ningún vehículo en el mundo, esos talleres, vinculados a personal interno de la ONSA. Fueron muchas las denuncias que salieron. Yo supongo que con este Ministerio Público está profundizando en la corrupción que había en la ONSA en ese momento. O sea, además de la muerte de Junior Ramírez, porque esto trae consigo todos esos elementos que se produjeron, era como un dejar hacer, de verdad, de verdad, de verdad. Eso, uno no se imagina lo que significa que una entidad pública del Estado, en este caso del Estado Dominicano, sus autoridades participen en la ejecución de un crimen, o sea, de un crimen. Eso no tiene nombre. Miren aquí, le van poniendo las direcciones donde se ve, ustedes ven, lo fueron captando en diferentes lugares. Allá está, lo vieron en la esquina. Esa jipeta que hay es que llevan a Junior ya. Cuando han salido de la universidad, salen con él. Esto permitió, ese hecho está acreditado. El tema es quiénes fueron los responsables, quién dio la orden, cómo se hizo. O sea, hay cantidad de pruebas que vinculan a los imputados con los hechos. Y bueno, con el paso de los días, la gente se va olvidando y uno se olvida así como de los detalles. Y se recuperan una vez a partir de este arresto, del arresto del señor Argenis Contreras, que vino no porque él quiso, porque dice, no, que él vino dispuesto. No, él no vino, él lo trajeron. No es lo mismo ir que te lleven.
Sí, tiene una diferencia. En el lenguaje de la defensa dicen, ay, él vino a enfrentar la justicia. No, a él lo trajeron a enfrentar la justicia. Entonces es diferente. Y a él incluso se lo pidieron varias veces. Pero yo no sé si era un ven y con los dedos cruzados, quédate por allá. Porque si no pidieron, si no se formalizó la solicitud de este hombre, bueno, pues entonces uno se pregunta qué exactamente fue lo que hicieron. Estas fueron imágenes, repito, grabadas por DICAT, el Departamento de Dirección de Tecnología, Delitos Tecnológicos del Ministerio, de la Policía Nacional, que ustedes saben que opera. El DICAT opera y tiene maneras para que ustedes vean, porque hay gente que cree, si aquí quieren atrapar a los motoristas ladrones, miren ustedes cómo lo ven todo. Esto es como la casa de cristal, recuerden, eso todo lo ven, todos lo saben. Por cierto, que recibí denuncias de que en la Máximo Gómez, con 27 de febrero, hay un grupito de hombres que se ha dedicado a atracar a personas, viajeros incautos que vienen de un pueblo, se paran ahí, hay una paletera, la gente se acerca y por ahí ellos vienen a darte un abrazo, mostrarte una cosa, una baraja, y le quitan todo. Así que atención a las autoridades, a ver qué pasa, porque hay gente que me escribieron con eso, hay muchas quejas de la Máximo Gómez con 27 de febrero. Y ese es un lugar donde hay cámaras seguro. Eso no es de que no, no, no. Usted te puede cuestionar si hay cámara en los minas en un rincón o en un barrio nuestro, pero en la 27 de febrero, esquina Máximo Gómez, eso tiene que estar acreditado. ¿Cómo puede ser que le estén robando a ciudadanos? Y a mí eso me parte el corazón porque yo pienso, por ejemplo, en los ceibanos, una gente que salga, un campesino que salga de Magarín, del CEIB, y venga aquí a hacer una gestión. Y se pare ahí y diga, déjame darme un cafecito o algo. Y vengan unos tipos, mire, y la gente, a la gente que ellos engañan, es la gente más sencilla del pueblo. Porque es la gente que tiene confianza. Bueno, ahí tenemos, miren ustedes, esa gente recorrió la ciudad con Junior Ramírez a bordo. Junior Ramírez había se conocía como un abogado que había formulado muchas denuncias. Esto puso también en cuestionamiento algunas organizaciones no gubernamentales, miren la ahí, que opera con una sola persona o con dos personas, que usted nunca ve a nadie más en esas ONGs, solo una gente le está dando el frente, y aquí hay varias así, que en los medios y en todos son eternos. Usted dice, fulano de ese, de la tal ONG de lucha contra la corrupción, y solo una persona. Eso no puede ser también. Hay que profesionalizar y eficientizar eso. Y entonces, claro, se pone como carne de cañón ahí delante. Aquí lo tenemos, Avenida Luperón con Anacaona. Fue todo el recorrido que lo tomaron. Y eso termina en la noche. Es un video bastante amplio. Mírenlo ahí, es captado en todos los lugares. Ahí están viendo, mira, aquí le hicieron el acercamiento. Captado en todos los lugares por donde pasó. Así que este país tiene una capacidad impresionante para perseguir. Ustedes ven esos que son, que se visten de mensajeros, que roban en la ciudad, los conocen. Eso es cuestión de dedicarse. Lo que pasa es que generalmente los dejan, y cuando les roban a un famoso, les roban a una autoridad, al hijo de un general o a la hija de un coronel o a un periodista o lo que sea, entonces se sabe, se buscan las cámaras. Pero aquí hay un eficiente servicio de verificación de lo que pasa en la calle. Y así pudieron seguir el rastro de Junior. Así que lo que sí extraña, y yo mandaba una nota a nuestro titulador, que se la mandé, que es sobre, mírenlo ahí, es que donde quiera lo tomaron, donde quiera, era impresionante. Esa nota es de la Procuraduría, en el periódico Hoy, que básicamente recoge que no hubo solicitud de extradición antes de llegar la magistrada Miriam Germán. O sea, no fue cierto que se había pedido. Así nunca lo íbamos a recibir. ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosa? Y como yo no entiendo, y realmente me gustaría una explicación, porque varias veces se ratificó que este hombre estaba pedido en extradición y que las autoridades norteamericanas, que eran las que tenían que decidir, las que tenían que hacer, pero ¿qué va? Ahí tienen ustedes. Entonces, yo pienso, a veces digo, cuando uno ve estos actos, que son actos criminales, en el mundo siempre ocurren crímenes, en nuestro país también, pero hay algunos que por su naturaleza y todo, son los que llegan a los medios. Y entonces tú te preguntas, ¿realmente una gente que en una entidad pública o hasta privada, personal, inicia una gestión de esta naturaleza, piensa que le puede ir bien? O sea, que usted va a entrar a la Universidad Autónoma, que usted va a secuestrar a un profesor que está dando clase,
usted va a secuestrar a un abogado, usted se lo va a llevar en su vehículo, usted lo va a matar, usted le va a poner unas cadenas, usted lo va a tener a un río y usted se va a ir para su casa a dormir en paz, tranquilo. Y después usted va a seguir trabajando en esa misma institución, cobrando todos los meses y feliz. Y que ya después pasa la vida y usted sigue normal. La verdad es que el mundo, la cabeza del que articula estos crímenes, es difícil comprenderla porque eso nunca llega a un final feliz. Nunca tiene un final feliz ese tipo de empresa, porque es una empresa criminal. Mírenle ahí entonces otra vez, el país estaba conmocionado. Y este trabajo lo hacía la DICAT. ¿Cómo hicieron todo esto? ¿Cómo se movieron? ¿Cómo fueron recorriendo toda la ciudad con ese hombre a bordo que ya se estimaba que estaba muerto? Y uno ha visto varios casos así. Así mataron a José Silvestre de La Romana, que trabajaba en la televisión. Ustedes ven, mire, con la víctima a bordo. Ustedes ven, cogieron la carretera a Tonuevo, Mano Guayabo, ¿ven? O sea, la misma ruta donde finalmente apareció el cuerpo. Ese vehículo lo siguieron hasta el final. Miren ahí, tienen las fotos al final donde estaba el vehículo. Fue un trabajo que yo supongo que para demostrar y básicamente tener que estas personas están implicadas, difícil de que se libren. Miren ustedes, en una zona ya casi rural, ahí hay una cámara y ahí lo captaron. Estuvo vinculado desde principio a fin. ¿Cómo fue? Esas imágenes quedaron captadas. Vengan conmigo para agradecer a la gente que se ha ido sumando. Ese es el recorrido que hicieron con Junior Ramírez a bordo, las imágenes de seguridad captadas en ese momento. Y que ahora está siendo interrogado en el día de hoy. Él es que tiene datos y probablemente ese caso sea mucho más que lo que sabemos. O se va a echar Argenis toda la responsabilidad de estos hechos. Va a decir que fue solo él. Eso habrá que verlo. Pero además hay otro hecho, además del asesinato, los motivos, el tema de la corrupción interna de la oficina de autobuses, la oficina metropolitana de autobuses, la ONSA, aquí en nuestro país. Saludo a la gente que está a través de Teleradio América, eso es 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y a los que están, por supuesto, a través de mi canal de YouTube. Gracias por suscribirse, por participar, por decir cuándo nos ven. Voy a hacer una pausa, hoy tengo mucho, hoy está también Carolina Santana, pero tengo algunas informaciones que compartir con ustedes antes, así que voy a esta pausa y regreso de una vez.